aquí en el show con Tony Benítez, llegando desde los estudios de Univista TV. Y como siempre, regalándoles una frase sabia e inspiradora. Esta que hoy nos dice que en la vida, si te lo tomas todo muy en serio, te vas a morir igual, pero sin divertirte. No vale la pena el sufrimiento sin causa, amigos. A ver el punto positivo. Eso sí, nuestra imagen del día que nos recuerda que la bondad y el deseo de ayudar es innato. Es la mala educación la que nos infecta de egoísmo. Y el dato curioso de la noche, ¿sabía usted que los peces pueden toser? De hecho, lo hacen. Claro, no porque se resfríen o agarren un catarro, ¿qué va? Lo hacen como una interrupción del ciclo ventilatorio normal, como para limpiar los bronquios, ¿vale? Además, dicen que pueden eructar y hasta bostezar. Lo de estornudar sí que nadie los ha visto todavía, pero quién sabe. Hoy nos visitan. ¡Qué placer tenerlos en el estudio de Univista TV en el show con Tony Benítez! Pavel Urquiza y Luis Bonfil esta noche, nuestros súper invitados, estarán contándonos todo lo que está aconteciendo y van a hablarnos de un estreno muy, pero muy especial para el pueblo de Cuba. Así es, señoras y señores, estamos en el show con Tony Benítez, recordándole que este programa sale al aire gracias a la cortesía de Univida Medical Center, donde salud es vida. Yo soy Maggie Blue y junto a la banda de Cuba Libre les decimos desde los estudios de Univista. Dios mío, ven para acá, cámara, ven para acá. Acércate un poquito para acá, un poquitico más, camarógrafo. Señores, oye, cuando veo a Carlito tocando la guitarra así, eso es porque viene hoy inspirado. Y mira lo de Pogolo que trajo hoy. ¿Me lo puedes poner ahí, lo de Pogolo que trajo Carlito? ¿Esos son de qué marca son esos, Carlito? Pesca submarina. Pesca submarina. Me parece lo... Mr. Magoo, se parece a Mr. Magoo. Bueno, nada, señores y señores, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar. ¿Qué clase de programa tenemos hoy? El mejor programa probablemente de todos los jueves del 2024. Este es el mejor que hemos hecho, para que ustedes sepan. Tenemos dos invitados hoy acá, que para qué los cuento. Estoy hoy de pláceme por acá porque tengo dos grandes amigos. Uno de ellos es, yo digo siempre que cuando usted viene a Miami, mucha gente viene a Miami y dice, turistas que vienen aquí a esta ciudad, dice, ya pasé por el Versailles, pasé por la carreta, me tiré una foto con los gallos en la calle 8. Pero después le pregunto, ¿y fuiste a ver un concierto con Luis Bonfil? Y me dice, no. Le digo, pues no estuviste en Miami, entonces. Es parte de la idiosincrasia. Luis Bonfil está acá con nosotros hoy. Son un show para guarachar. Y además, Pablo Urquiza también está con nosotros, que estamos de estreno hoy. Ya se van a enterar de qué se trata. Así que... por el momento seguimos deseándole feliz año nuevo a todos. Hay un debate tremendo, ¿eh? ¿Hasta cuándo hay que estar diciendo feliz año nuevo? A mí no me importa, yo lo puedo estar diciendo el año entero. El debate en mi casa no es así. El debate en mi casa es ¿cuándo vamos a desarmar el arbolito? Mi mujer dice que el sábado, porque es Día de los Reyes, después es Día de los Reyes. El perrito dice que no, que se lo deje un poquito más tiempo, porque el perrito lo está usando ahí para hacer sus cositas. Y como está alumbradito y eso, está contento. ¿Para qué les cuento? Quiero mandarle un saludo muy especial también a esas personas que fueron hoy por la mañana, no se pudieron levantar porque los dolores que tenían, porque fueron al gimnasio ayer y tienen dolores por todas partes. Es una cosa tremenda, ¿no? Porque la gente ahora empieza a cumplir lo que le llaman las famosas resoluciones de año nuevo para ser una mejor persona. ¿No? Todo el mundo hace resoluciones siempre. Cuando empieza el año, eso es muy bonito. ¿Quién no sabe cómo hacer esas resoluciones? Es un poquito, piensa la gente que es un poquito complicado, pero no es así. Cuando yo digo que es fácil, así, amigos míos. Mira, ustedes lo que tienen que hacer es esto, muy sencillo. Si tú quieres ponerte objetivos para ser una mejor persona este año, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Agarra un papel y escribes en el papel, no volveré a... dos puntos. Y a partir de ahí vas a escribir todo lo que tú hiciste en la noche del 31 de diciembre.
Y se forman las oraciones con las cuales usted va a hacer un compromiso durante todo el año. No volveré a comer como comí esa noche. No volveré a beber como bebí esa noche. No volveré a cantar karaoke desafinado como canté esa noche. Si usted cumple todo eso, yo le aseguro que usted va a ser una mejor persona este año. Nosotros, digo nosotros yo, porque había mucho en la casa, la fiesta del 31, yo creo, me parece a mí, no sé, tengo una idea, que lo único que se me fue un poquito la mano fue en la bebida. Me parece que bebí un poquito. Y lo sé porque al otro día por la mañana chequeé el teléfono y vi que en la noche anterior había buscado en YouTube dos canciones de Bad Bunny. Le dije a mi mujer, ¿y esto qué dice? No sé, anoche estaba volado. Yo decía, Dios mío, debo estar yo muy mal para eso. Tengo que haber estado bien borrachito la noche anterior. Pero bueno, en la casa ahora estamos celebrando lo que nosotros llamamos el Día Internacional del Microwave. Oye, Dios mío. Día, qué manera de comer comida reciclada o recalentada. En Microwave está todo, todo lo que ha sobrado en la fiesta de Thanksgiving, Christmas, la Nochebuena. Todo eso ha vuelto a pasar por el Microwave de la casa. Todo, todo, todo. Bueno. Para que tengan una idea, el microwave de mi casa está encima del fogón. Y entonces yo anoche llegué a la casa y cuando voy a poner algo en microwave, veo que el microwave no está ahí. Le digo, mi amor, y el microwave me dijo, lo saqué para el patio para que refrescara un poquito porque está sofocado. Y se metió la noche entera. Tengo una cosa tremenda. Hoy es 4 de enero. Es el día, esto es serio, sí, vamos a poner un poquito serio. El Día Internacional, escuchen esto, de la hipnosis. Esta gente celebra cualquier cosa, miren, para que vean que no es mentira, ahí está. Día Internacional de la Hipnosis. Felicidades a todos los hipnotizados. La hipnosis es ese estado mental, lo buscamos un poquito aquí para informarnos de qué se trata. Es el estado mental que te permite a ti concentrar toda la energía de la concentración de tus sentidos en un solo objeto. Mira tú qué cosa más bonito. ¿A quién va el psicólogo para experimentar la hipnosis? Otros solamente se meten en TikTok. Y es lo mismo, tú te quedas ahí hipnotizado ahí por 3 o 4 horas pasando y pasando y pasando, pasando. Yo no prefiero TikTok, yo me voy al psicólogo, el psicólogo mío que es tipo buenísimo, buenísimo y muy honrado. Estoy con el psicólogo que yo me atiendo, un tipo honrado. La última consulta que fui me dijo, me diagnosticó, me dijo, Tony, el problema tuyo, ¿sabes cuál es? Le dije, ¿cuál es? Me dijo que tú tienes múltiples personalidades. Y entonces me quedé preocupado, le dije, pero doctor, ¿cuántas personalidades? Me dice, tú tienes como 5 personalidades. Le dije, 5, pero miren ustedes el honrado que es el tipo que me dijo, sí, pero tranquilo, que te voy a cobrar nada más que por 3. Yo le mandé la dirección de los otros 3 para que lo borrara ahí. Yo tenía otro psicólogo, pero no me gustaba. No me gustaba cómo me trataba y eso. Pues un día lo llamo y le digo, doctor, que esto de doctor es un poquito hipérbole, porque doctor, de verdad que tipo no es, ¿no? Pero le digo, doctor, le digo, doctor, lo llamo, le estoy llamando por teléfono porque estoy teniendo problemas de autoestima. Y mira lo que me dice, Tony, vas a tener que esperar porque ahora mismo hay personas más importantes que tú atendiéndose. Bueno, le dije, caramba, eso no me ayuda el tema este. Y entonces lo dejé, yo dije, no voy más ahí. Y miren esta noticia, señoras y señores, para empezar con el programa, tenía que llegar y llegó. Un niño, ahí está, un niño. ¿Sí? Un niño de 13 años se ha convertido en el primer ser humano en vencer el famoso juego de Tetris. Generaciones han intentado ganar este famoso juego de Tetris. Ustedes saben los bloquecitos esos que tienen que poner. Bueno, este niño lo ha logrado. Y nadie ha podido hacerlo. Y les digo algo, amigos míos, yo viendo esta noticia enseguida dije, los niños de hoy en día son algo sui generis, algo muy especial. Tienen como un cerebro diferente al nuestro. Claro, a veces se pasan un poquito de la raya, ¿no? Mis hijos, por lo menos, se pasan todo el tiempo en la computadora. Fíjate que yo, esos letreros que veo en las calles, no sé si ustedes han visto que dicen, maneje por la calle como si su hijo viviera en este barrio. Yo cuando leo eso, yo digo, bueno, pues yo voy a manejar como a mí me dé la gana, porque si mi hijo viviera en este barrio, en la calle no iba a estar. Mi hijo se la pasa jugando a la computadora ahí dentro del cuarto el día entero. Todo es computadora, todo es tecnología. Mira, a mí, mi hijo le pregunté, ¿no hace Paco? No hace poco le pregunté, le dije, papi, ¿tú no tienes novia todavía? Y mira lo que me dice, Tony. Digo, pa, Tony. Qué respeto que me tiene. Me dice, papi, ¿para qué novia si tenemos a Siri y Alexa en la casa? Y le dije, ¿verdad? Más mujeres metidas en la casa, ¿para qué? Y entonces,
Y es que nos aventajan. Yo me he dado cuenta. Yo me siento un tonto hoy en día al lado de mis hijos. Fíjate que ahora, para que no se me olviden las cosas, lo que estoy haciendo es que las estoy apuntando todas. Las escribo en un papel. ¿Y saben lo que me está pasando? Bueno, pues ahora se me está olvidando dónde es que pongo el papel ese. ¿Tú lo apuntaste? Lo apunté, chico, pero no me acuerdo. Bueno, de cualquier forma, felicidades a este niño y a todos los niños y a los adultos que tienen cerebro de niño también, incluyendo incluso al equipo de producción aquí de nosotros del programa. Que gracias a que tienen ese cerebro inmaduro y gozan de buena salud mental, es que nosotros podemos realizar este programa. Y si de una cosa nosotros nos preocupamos aquí en nuestro estudio y en nuestro programa y en nuestro espacio, es la salud mental y corporal, toda. Eso es lo más importante, amigos míos, y por eso es también que yo siempre les recomiendo a esas personas, sobre todo de la tercera edad, el mejor lugar para cuidar tu salud. Estoy hablando de Univida Medical Center, como lo estás escuchando, porque Univida Medical Center es el lugar que tiene el mejor equipamiento para atender a toda nuestra familia. El único centro médico de su tipo en nuestra zona en el que están disponibles las famosas cámaras hiperbáricas. Esas famosas cámaras que usted ve en las páginas de ciencia por ahí, internet, en las películas, en los comerciales de televisión. Y que usted se pregunta siempre, bueno, ¿para qué sirven esas cámaras? ¿Son para las personas de la NASA, acaso? ¿Por qué la usan famosos y grandes personalidades? Bueno, pues porque esas cámaras incrementan hasta 22 veces la cantidad de oxígeno que transporta tu sangre. ¿Usted padece de úlceras, quemadura, algún problema con el tema este de la cicatrización? Bueno, pues el beneficio que le ofrece el uso de estas cámaras es espectacular, así se lo digo. ¿Y dónde están esas cámaras? Bueno, pues en Univida Medical Center. Y usted lo único que tiene que hacer para empezar a beneficiarse de todos estos servicios es llamar a ese número que aparece en pantalla, agarre su teléfono, tire una foto y a partir de ahora usted, amigo mío, le dice a la persona que le va a atender ese teléfono que usted se quiere enrolar en el mejor centro médico de esta ciudad. Hágalo ya, porque Univida Medical Center espera por ti. Y dice... Gracias, May. Gracias por ese jingle que estamos estrenándolo hoy. Así que tenemos que, tú sabes, entrar un poquito en calor. Pero gracias, quedó muy, muy bonito. Y amigos, antes de hacer pasar a nuestros invitados de hoy, queremos hacer este segmento que tenemos acá, que se llama Orden y Manda. Y les voy a explicar por qué razón. En estas fechas que hemos pasado desde Christmas, después vino el Año Nuevo, ahora viene incluso el 14 de febrero también, nosotros tenemos un conflicto, que son fechas de regalos. Hemos regalado muchas cosas. Y ahora con la tecnología que existe, que vamos siempre, ordenamos los regalos por Amazon, han pasado unas cosas tremendas, a veces cosas trágicas, familias que se han separado, amistades que se han acabado, porque a la hora de abrir los regalos, pues resulta que el regalo no es lo que tú esperabas. Y por eso, a veces, ¿qué pasa? Lo que tú ordenas por Amazon o por cualquier otra compañía, lo que te llega no es lo que es. Y entonces hemos buscado estos 5 ejemplos con este segmento que se llama Ordena y Manda. Y miren ustedes, por ejemplo, vamos a comenzar con este primero, me ha ayudado un poquito Boris. Este mandó a buscar, este muchacho, una careta. Él vio una careta de extraterrestre porque la persona que le iba a regalar es fanático a... Miren eso. Él dijo, ¿qué careta más bonita? Se la voy a regalar a Jaimito. Y cuando llega la careta, miren ustedes lo que le mandó, lo que le digo. Ahí está. Ahí está, las dos. Miren, eso es la misma carrera, pero un poquito derretida. Eso fue lo que tuvo. Luego vino este señor que vio la novia, le preguntó él a la novia, ¿qué quieres que te regale? Y le dijo, ay, papi, que vi un vestido de noche de lo más lindo ahí en internet. Y entonces le dijo, déjame ver el vestido. Miren el vestido, qué bonito, qué hermoso. Y él le dijo, no te preocupes, amor, que yo te lo voy a ordenar. Le ordena el vestido y miren lo que le llegó a la muchacha. De ahí está. Miren ustedes.
Sí, verdad. Dice, bueno, que hubiésemos ordenado a la muchacha y hubiese salido mejor. El hijo de un amigo le dijo, chico, él está obsesionado con los dinosaurios. Entonces le dijo, te voy a ordenar un dinosaurio inflable que está lindísimo. Mira qué bonito se ve. Y entonces le vio este dinosaurio, mira qué bonito, ¿no? Y entonces lo ordenó por Amazon y lo que llegó fue entonces un unicornio estrujado. Ahí está. El cuarto vio, también dijo, bueno, qué regalo ahora, ¿no? El hijo le dijo, papi, hay unas zapatillas que yo quiero que son las que están de moda ahora. Incluso las zapatillas carísimas, porque mira, tienen hasta el precio y todo. Póngale, $750 costaba. Mira qué bonito. Entonces las ordenó y cuando llegó la zapatilla, miren lo que les llevó zapatilla. Miren esto. Así está, eso parece una cosa para caminar en la nieve. Y ya la última, esta señora que le dijo a marido, el esposo le dijo, ¿qué quiere que te regale para ahora, para fin de año? Le dijo, yo quiero un viaje a París. Y le dijo, pero ¿cómo así? Entonces, miren, eso más o menos ya quería verse así. Y entonces, cuando él chequeó la cuenta de banco y vio que habíamos pasado un año de inflación y eso, terminó siendo esto lo que la mujer pudo tener. De un viaje a Londres terminó siendo un viaje a Londres. Así terminó la cosa. Mis amigos, vamos a hacer una brevísima pausa comercial acá. Cuando regresemos, vamos a tener a estos dos grandes amigos, grandes artistas también, Luis Bofill y Pablo Urquiza van a estar aquí con nosotros y vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Cosas que estuvo haciendo la persona en fin de año. Algunos quemaron un año viejo, otros se emborracharon, hicieron karaoke desafinado como yo. Bueno, ellos hicieron una cosa maravillosa. Se sentaron y con la virtud que tienen ellos como grandes artistas, estrenaron un tema muy bonito, pero además un tema que tiene que ver con todos nosotros los cubanos. Y vamos a verlo aquí, vamos a hablar con ellos cómo fue. El tema salió precisamente a las 12 en punto de la noche. Está en las redes sociales, está en YouTube, usted lo puede buscar. Pero ahora, cuando regresemos, vamos a estar hablando con estos dos grandes amigos, estos dos grandes artistas, Luis Bofill y Pablo Urquiza. Ya volvemos. Al mejor paladar, solo existe uno, The Pit Barbecue, 16400 Southwest de la calle 8. Comidas exóticas, las mejores costillas del pueblo, costillas de cocodrilo, masas de cocodrilo y ancas de rana. Cocinamos todo con leña, la mejor música en vivo, sábados y domingo. Para pedidos o reservación, 305-226-2272. Abierto todos los días de la semana. Bueno, vamos a empezar, vamos a ver. Un momento, por favor. Ajá, dígame. Sentado acá, he estado pensando en varias cosas. Ok. Primero, que me he quitado la anestesia que le han puesto esos comunistas al pueblo argentino. Eso sí es verdad. Y que tomaron ellos la decisión de votar por mí. Y yo he tomado la decisión de sentarme acá en esta silla. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque esta es la silla de los triunfadores. Eso sí. De los vencedores, donde se sentó y atendió usted a mi amigo Donald Trump. Para mí es uno de los mejores. Por eso quiero hacerlo a usted, ciudadano argentino. Un honor para mí sería. Para que le atienda la boca a todo mi gabinete. Wow. Porque no quiero a nadie que me esté metiendo muela. Bueno, teníamos un programita, yo tenía un programita que se llamaba La Muela Indiscreta, pero ya no meto muela. Ahora lo que hago es poner anestesia para quitarnos de arriba a todos esos comunistas. Entonces, hagamos la libertad dental de nuevo. Seguro, seguro. ¡Viva la libertad dental, carajo! ¡Que viva! Nada perdido, mi hermano, ¿dónde estás metido? Nada, pues, haciendo cosas de la literatura, estaba viajando por ahí, pero bueno, lo importante es que yo estoy aquí, que estoy en Univista TV, que estoy en la bodega. ¡Eh! Para que vamos a celebrarlo con estos cartoncitos de huevo, productos de la misma, con un
No sé, ¿cómo quiere usted celebrarlo, poeta? Pero tú estabas perdido también. Ah, pero yo me soltaron, estaba preso. Ah, bueno, ya. Es lo que hay. La bodega Made in Cuba aquí, para siempre. Y te puse en mi libreta. Sí. En la bodega Made in Cuba, la cosa cada... Ya estamos en la última fase del periodo de inscripción de Obamacare. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparadas, las compañías ofrecen planes desde cero pagos mensuales, cero deducibles, cero copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplias. No pierdas tu tiempo. Tú necesitas estar asegurado y nosotros te podemos ayudar. Comunícate con uno de nuestros agentes. Asegúrate con Univista Insurance, porque Univista Insurance es tu mejor opción. Univista Insurance. Una buena salud bucal comienza con un buen examen y te aconsejo no te pierdas nuestra promoción de examen, radiografía y limpieza básica. Que nadie te quite tu sonrisa. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Oh, yeah. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estaba perdido, mi hermano, ¿dónde estabas metido? Haciendo cosas de la literatura. La literatura, estaba viajando por ahí. Pero bueno, lo importante es que yo estoy aquí, que estoy en Univista TV, que estoy en la bodega. ¡Eh! Para que sigas... Vamos a celebrarlo con estos cartoncitos de huevo, productos de la mitime, con un... No sé, ¿cómo quiere usted celebrarlo, poeta? Pero tú estabas perdido también. Ah, pero yo me soltaron, estaba preso. Ah, bueno, ya. Es lo que hay. La bodega Made in Cuba aquí, para siempre. Y te puse en mi libreta. Sí. En la bodega Made in Cuba. ¿Cómo está eso adentro? Hay un frío de afuera. Un frío, ¿ah? Tremendo frío. Mira esto, señor. Mira esta foto. Esta es una foto para la internet. ¿Ya tiraron foto ahí? Qué bonito. Oiga, ¿cómo es? Dice Boris, tira una foto aquí. Sí. Oye, se puede sentar ahí sin complejo político, ¿eh? Lo mismo el azul que el rojo. No, yo espero que ustedes no tengan prejuicio aquí. No, el rojo, ¿no? Está relajado con eso, papi. Tú, el azul te queda bien ahí. Oye, y se juntan los colores. Oye, tremendo. Ustedes empezaron el año este una energía creativa tremenda. Sí. Mi amigo Phil acá, que es el que tiene a Miami guarachando siempre los fines de año, sobre todo. Pero yo estaba comentando con los amigos este tema de... Y alguien me estaba recordando hoy, quizás una de las primeras canciones... Yo no sé si es primera, no, pero quizás no... ni siquiera contar, ¿no? Pero una canción que fue muy popular, que tocaba un tema, que nosotros la escuchábamos en Cuba y no sabía, yo por lo menos no sabía, y creo que nadie, porque la dejaban pasar en la radio, que era aquella canción de Nino Bravo, se llama Libertad, ¿de acuerdo? Libre. 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 Como el sol cuando amanece. Cuando el sol cuando amanece, tú eres un tremendo auge. Sí. Tenía Nino Bravo. Pero ¿te acuerdas la historia de esa canción?
No mucho. No, es muy interesante. Sí. Porque esa canción, hay un tipo, se llama Peter Fetcher, que en el año 62, cuando Alemania, tú que estuviste por Alemania, intentó cruzar la frontera. No. Y entonces lo mata. Es una historia tremenda, porque iba con un amigo, el amigo sí logra cruzar la frontera, saltar el muro, pero cuando él está brincando el muro, los guardias le tiran. Es un muchacho que tiene 18 años, por eso la canción tiene, creo que empieza así. En los 70, ¿no? Esa canción es el 60, eso fue en el 62. No. Y entonces Nino Bravo hace esa canción. Y nosotros no sabíamos... La historia que había detrás de la canción, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí empieza toda esta cosa tan conmovedora que es cuando uno tiene esos dolores patrios. Voy a ponerme aquí un poco cursi, pero así es. Sí, empieza en la parte creativa también a dolernos, ¿no? Y como dije aquí en el intro de ustedes, nosotros pasamos el fin de año todo el mundo uno guarachando de una forma, cantando karaoke en su casa, emborrachándose el otro, quemando años viejos. Pero ustedes lo hicieron de una forma maravillosa que fue sacando esta canción, Lluvia de Libertad. De Libertades, sí. De Libertades. ¿Qué es tuyo, Pablo? Sí, es mía la canción, la letra y la música, y la parte del rap es de Carlos Manuel Álvarez, que la escribió para esto. Y bueno, fue una cosa que surgió, una necesidad de... ¿Desde cuándo viene subiendo? ¿Meses atrás? Viene subiendo hace un tiempo atrás, sí, hace unos meses ahí, a partir de unas historias que me contaron. Y cuéntame la necesidad. No, una amiga me contó una historia de ella, de cómo fue su... parto en Cuba y cómo estuvo, en fin, duro, difícil, y tuve que hacer un tema, ¿no? Que hablara, aunque no hablara específicamente de eso, pero usando toda esa metáfora de lo que es el parto, ¿no? Y hice la canción y nada, invité a los amigos que siempre que los llamo están ahí, ¿no? El Bofil, el Boris y al muchacho Abel Lescay, que de verdad que ha sido un acto de valentía para él, porque está en Cuba. ¿En Cuba? Local, sí. Uh-huh. ¿Qué fue que te sacó las imágenes de Cuba? Mira, ahí estamos viendo algunas imágenes ahí de ese videoclip. Fue que grabó las imágenes de Cuba. Sí. Y de verdad que fue... Y cantó y se grabó él y me mandó y se metía 15 horas para enviar los vídeos. ¿Qué cosa? Complicado, ¿no? Pero bueno... Ahí está. Hay gente en Cuba que tiene un reconocimiento tremendo. Yo estaba recordando, porque a veces uno pasa la noticia y se lo olvida, ¿no? Uno está en otras cosas y dice, caramba, que ahora mismo esté Luis Manuel Otero. No, ahora mismo me dice. Esa es la otra, está dedicado a ellos, además. Sí. Está en Manuel y a Michael Osorbo. Michael Osorbo está en y aparecen video. Al final del vídeo diciendo un speech, ¿no? Sí, una sí, cosa sí. que dice. Lo que dice Luis Manuel, que ellos son dueños de tu vida, son dueños de tu salario, son dueños de tu familia, son dueños de todo lo que ellos quieran ser dueños, menos de lo que hay en tu cabeza y tu deseo de libertad. Ahí está. Claro, eso no te lo pueden arrancar. Sí. Hay que seguir, no se puede. Lo que pasa es que y a veces son gente joven. El caso de Luis Robles, este muchacho que salió con un letrero. ¿Tú que un letrero? Oh. Ya eso es hace ahorita 4 o 5 años, yo no sé, está preso ese tipo. ¿Está preso? O sea, y ahí va que... Entonces, a mí lo que me carcome un poco la sangre es decir, bueno, ¿y cuánto tiempo va a estar? Porque nosotros vivimos con la esperanza, que parece que se va a acabar ya hoy, mañana. Ok, Raúl Castro sale ahora que está ya demasiado vegetorio. Ya está bastante... Todo está obsoleto, o sea, está... Claro. Como el libro Oppenheimer que se llamaba La Hora Final de Castro en el año 91. Tremendo. Imagínate tú. ¿Qué? Es una cosa tremenda. Entonces yo me asusto a veces porque digo, bueno, pues, que esperáramos 60 años más. Y no, pues, vaya. Pero más que... Eso fue uno de los motivos también, disculpa. Sí, sí. Rumba, porque se cumplieron 65 años de la debate. Por eso. Entonces en 5 años... son 70, como la Unión Soviética. Así mismo, 70, exactamente, que lo veíamos como una cosa. Aquí es un monstruo, pero nosotros somos una cosita así. Oye, los venezolanos le pasaba igual, que cuando empezaron el otro día decían, no, nosotros aquí, esto no es Cuba, porque nosotros aquí sí, no vamos a plantar. Y ya llevan 20 y pico de años. Es una cosa, y ahorita son 30, 40, 50, 60 igual. Esto es una cosa tremenda. Sí, es triste, es triste. Yo te digo la verdad que uno, tú sabes, yo siempre que la trato de animar al mundo, ¿no? Correcto, sí. Pero también a veces tienes que decir, bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Porque hay cosas que están feas, están muy, muy, muy tristes. Todas las imágenes de Cuba son tristes. Sí, yo tengo amigos de Cuba, ¿no? Pues, ¿sabes? Sí, sí, que sí. Me mandan las imágenes del barrio, de las cosas del barrio. Sí. Y yo te digo, hay cosas que yo no reconozco ya del barrio. Bueno, yo hace 33 años ya que me fui, pero de verdad que... ¿Y no viste?
Rubio, viejo. Esa es endémica ahí, sí, es una cosa. Eso es. Y aparte, y ahora las estadísticas son tremendas, porque mira, supuestamente dice que de 2022 a 2023 han salido de Cuba. Eso es estadística dadas aquí por el gobierno, ¿no? Han salido de Cuba, han llegado aquí a los Estados Unidos 425 mil cubanos. Eso es lo que han contado ellos, probablemente. Wow. Estamos hablando de 500,000. Si la población de Cuba, que algunos dicen que son 11 millones, otros dicen que está disminuyendo, que estamos en 10 millones de nuevo, que es una barbaridad. Si son 10 millones, estamos hablando del 5% de la población. Se ha ido en un año. Fuerte. En un año. Es una cosa que tú dices, bueno, no, ¿qué más tiene que pasar? Y la mitad están locos por irse. Sí, sí, sí. Eso es lo más triste de todo, es que la mitad está loca por eso. Sí, así mismo, así mismo. Entonces, es un país donde no hay esperanza, donde no hay una luz al final del túnel. O sea, con este régimen no hay una luz al final del túnel. Sí. Entonces, la gente está desesperada y está loca por irse. La juventud, o sea, que la juventud es el diamante que tiene una sociedad para sí crecer, mismo, sí mismo, para crecer, para hacer, para crear, para tú sabes. Sí, sí, y de pronto esa juventud dice, no, yo no voy a hacer nada, yo estoy nada más esperando a que montarme. Porque todavía los jóvenes tienen la dicha de montarse en una balsa y ven, ¿no? Sí. Imagínate tú, de Venezuela, Y entonces es durísimo que la juventud y que la gente diga, yo voy a perder mi juventud acá, ¿entiendes? Yo voy a perder mi juventud aquí, porque la gente, la generación de nosotros anterior a nosotros, sí, perdieron su juventud ahí, la perdieron, así mismo, así mismo. La perdieron, y la vida es una sola, o sea, una sola. O sea, si hay reencarnación, no lo sé, porque no conozco a nadie que haya vuelto. Pero la vida es una sola. Entonces, tu vida va a estar toda cegada por toda esta historia. Cuando llegues a los 60 o 70 años, así, bueno, ¿y qué viví, no? Sí, ¿a quién se la regalé? ¿A quién le di? ¿Y qué dejaste? ¿Y qué dejas? Sí. Porque lo peor es lo que está dejando. Sí. Es duro entender lo que nos ha pasado a nosotros históricamente, es una cosa tremenda. Yo te quiero preguntar a ti porque tú vives con una, ahora que hablaste de la juventud también, tú tienes la gran dicha de tener a tu vieja todavía contigo. Oh, y tengo una foto acá, si me la puede poner el señor director. Porque la mamá de este amigo mío, acaba de cumplir nada más y nada menos la friolera de 100 años. Increíble. 100 años acaba. Mamá cumple 100 años. ¿Sí? Mírala ahí, mira. Mamá cumple 100 años. Mamá cumple 100 años. Sí, y la suerte fue que pudimos, tú sabes, sacarla de Cuba, ¿no? Porque ya estaba muy viejita y, ¿no? Ya está desvalida. Claro. Entonces está sola ya porque todos nosotros estamos fuera. No. Todos estamos fuera. No lo hubiese tenido con 100 años. No, hace 5 años. Gracias a Dios que... Gracias a Dios. Eso es gracias a este país, gracias a que está aquí. Y gracias a tus frijoles. Que tú los publicas. Este hombre cocina los frijoles. Él los pone en la foto en Facebook y tú sientes el olor en tu casa. Yo acerco el teléfono, digo. Sí, porque te llama la noche. No le pone un arrocito de napa allá para... arriba del teléfono. Arrocito. Óyeme, Pavel, entonces, esto lo grabaron porque el videoclip estaba... se utilizaron esta fórmula de porque te veo a ti en un escenario, tú en otro, el tercero en otro, o sea... No, es el mismo escenario. Ah, el mismo escenario. Bueno, menos el de Pedrito Portal, que hizo, firmó a Ophelia y me firmó a mí. Aplauso, Pedrito Portal, sí, Pedrito. Pedrito Portal firmó a Ophelia y me firmó a mí. Ok, mira. Y esto está firmado en Cuba, ¿eh? Esto lo firmó Dairon Lee, se llama, el muchacho que firmó también. Y yo firmé a Boris y firmé al tercero en mi estudio. Entonces, eso está hecho en mi estudio, pero cambiando de posición. Ok, sí, ok. Claro. Ahí está Boris. Boris está en mi estudio y Boris y Ophelia está en el estudio, firmado por Pedrito, y esto lo firmó Pedrito también. ¿Y ahí está la línea de tren de dónde? ¿En Hialeah ahí? No, eso es en Hialeah. Justamente, ¿verdad? En serio, Hialeah, sí. Bueno, qué bien. Y Dairon Lee firmó a él, Les Caen Cuen. Y todas las demás gente que están aparecen, sí. Tú sabes que aparecieron muchos activistas, mucha gente que está ahí todavía luchando, sí, mucho. Sí. Marta María Ramírez, Anameli Ramos, Tania Bruguera, Claudia Yenluí. Sí, sí. Luz Escobar y Julio Llopis Casal. Anameli Ramos estaba en el video, ¿no? Ah, en el video conjunto con Camila Lobón también. Sí, Camila Lobón. Sí, sí. Cada uno se firmó en los lugares donde están y lo mandaron, ¿no? Lo enviaron. Era un poco de apelar por esa unidad, ¿no? Claro. Creo que estamos ahora mismo muy divididos y que de alguna manera eso hace que allá tengan más
O sea, no acaba de aquello. Divide y vencerá, como dice la máxima del César. Exacto. O sea, yo creo que hay que juntar. Para aquello hay que juntar. Yo creo que ese es el mensaje, definitivamente. Estamos hablando aquí antes de estar en el aire, que el divide y vencerá es una fórmula muy efectiva. Siempre cuando divide. Y a veces les estamos haciendo el trabajo fácil. Por eso nos estamos dividiendo sin que ellos nos dividan, ¿no? Un absurdo tan grande, ¿no? La autodivisión. ¿Qué cosa más? La autodivisión, sí. la manía nuestra. Oye, Pavel, la gente te extraña mucho por el dúo tuyo de Gemi Pavel, que fue una cosa tremenda. Y entonces siempre nos preguntan, oye, que cuando tengas a Pavel, pregúntale por qué no hay una reunión. Y tengo entendido que viene. Que viene una reunión, no, creo que Gemma está en su carrera, que además está haciendo muchas cosas muy lindas y muy bellas y súper exitosa. Sí. Y yo estoy también con lo mío, estoy preparando un disco nuevo, estoy haciendo. Y esto es Arben B. Pero esto es una cosa por los 20, Arben B 20, porque se cumplieron 20 años en el 2023. Okay. Sí. De ese disco que fue bastante emblemático para una generación de gente. Entonces remezclé con un amigo en España, a Javier Monteverde, que mezclé, que es que siempre mezcla mis cosas. Esto lo mezcló, lo de Lluvia de Libertades también. Entonces mezclamos 14 temas del disco y van a salir ahora en enero, después del 20, sale. Beautiful. Con una mezcla nueva, vamos, más actualizada, más fresca, y bueno, ahí va a estar para los amantes del dúo y para nosotros mismos, que también amamos el dúo, pero que cada uno está en su película. Sí. Tuvimos 20 años, ¿entiendes? 20 haciendo años. Una pila de cosas. Claro, eso es una vida. Nadie quita que no vamos a hacer algo juntos en algún momento de la vida, pero contra la gente, cada uno tiene su camino y bueno, con mucho amor estamos. Y cada uno en nuestro camino y siempre recordamos el dúo como algo grande, ¿no? Hombre, y la gente grande, ¿no? También era muy disfrutable, man, claro, esos conciertos es una cosa tremenda. Bueno, tenemos una imagen del arte de esta producción de Lluvia de Libertades, también se lo voy a poner ahí. ¿Y de aquí, ese arte te lo hizo quién? Ese arte lo hicimos entre un amigo que se llama Daniel Falquez, que es músico también y es el que está... la empresa de él es la que está distribuyendo este single. Sí. Y entre él y yo lo hicimos. Yo le digo, haciendo un chiste, digo, esto es de Dabel Falquiza, ¿no? Porque lo hicimos entre los dos, una mezcla. Pero... Y va a salir, va a estar en plataforma, en todas las plataformas, después del 10 de enero ya va a estar en plataforma para todo el que quiera escucharlo. Beautiful, beautiful. Y ese es el arte bueno ya. Bueno, yo dije que tú el año lo había empezado con una energía creativa tremenda. Sí. Y también tenés con Aide Milanés. Sí, eso. También muy lindo eso. Se llama Virgen Mambisa Exiliada. Virgen Mambisa Exiliada. Sí, eso es un apellido que le puso Eliezer Jiménez Almeida, que es el que dirigió el vídeo y el que realmente produjo todo ese vídeo y el que nos juntó a todos, habló conmigo para invitar a Aide. Hicimos ese trabajo que realmente por el 50 aniversario de la Ermita de la Caridad, que era importante celebrar a la Caridad del Cobre y toda la, ¿sabes? 50 años ya en el exilio la Ermita y la Caridad del Cobre es algo importante para todos los cubanos. Entonces hicimos ese tema que quedó realmente hermoso y que el vídeo que hizo Eliezer realmente es muy emotivo porque utiliza muchas imágenes poderosas ahí de... Ahí están las imágenes saliendo, algunas de las que tenemos por acá. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a una cosa, vamos a una breve. Esto es que tenemos que comer aquí también, ¿no? Porque solo bla, 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 bla. Entonces, vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a la parte caliente, ¿verdad? Quiero ver con un poco de acción, porque ahí está la guitarra de Pavel, que suena de una forma maravillosa. Y el Buffy, que también ha empezado el año con un proyecto tremendo, porque está involucrado con lo de Cuban All Star. Una cosa que está sonando aquí, un riesgo tremendo con el pito regalado que se ha metido en candela, pero está saliendo muy bien, muy bonito. Y vamos también a hablar de eso. Así que no se vaya, cuando regresemos empieza el bochinche acá, no, el guaracheo. Perdido, mi hermano, ¿dónde estás metido? Nada, pues, haciendo cosas ¿Cómo la qué? Literatura, la literatura, estaba viajando por ahí, pero bueno, lo importante es que yo estoy aquí, que estoy en Univista TV, que estoy en la bodega. ¡Eh! Para que sigan... Vamos a celebrarlo con estos cartoncitos de huevo, productos de la Mifime, con un, no sé, como quiere usted celebrarlo.
poeta. Pero tú estabas perdido también. Ah, pero yo me soltaron, estaba preso. Ah, bueno, ya. Es lo que así hay. Que la bodega Made in Cuba aquí, para siempre. Y te puse en mi libreta. Sí. En la bodega Made in Cuba, la cosa cada... Ya estamos en la última fase del periodo de inscripción de Obamacare. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparadas, las compañías ofrecen planes desde cero pagos mensuales, cero deducibles, cero copagos y una red de centros médicos especialistas y hospitales muchísimo más amplias. No pierdas tu tiempo, tú necesitas estar asegurado y nosotros te podemos ayudar. Comunícate con uno de nuestros agentes, asegúrate con Univista Insurance, porque Univista Insurance es tu mejor opción. Univista Insurance. Una buena salud bucal comienza con un buen examen y te aconsejo no te pierdas nuestra promoción de examen, radiografía y limpieza básica. Que nadie te quite tu sonrisa. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute a ti te cambia la vida. Oh, yeah. Para retar al mejor paladar, solo existe uno. The Pit Barbecue, 16400 Southwest de la calle 8. Comidas exóticas, las mejores costillas del pueblo, costillas de cocodrilo, masas de cocodrilo y ancas de rana. Cocinamos todo con leña. La mejor música en vivo, sábados y domingo. Para pedidos o reservación, 305-226-2272. Abierto todos los días de la semana. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Bueno, vamos a empezar, vamos a ver. Un momento, por favor. Ajá, dígame. Sentado acá, he estado pensando en varias cosas. Ok. Primero, que me he quitado la anestesia que le han puesto esos comunistas al pueblo argentino. Eso sí es verdad. Y que tomaron ellos la decisión de votar por mí. Y yo he tomado la decisión de sentarme acá en esta silla. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque esta es la silla de los triunfadores. Eso sí. De los vencedores, donde se sentó y atendió usted a mi amigo Donald Trump. Para mí es uno de los mejores. Por eso quiero hacerlo a usted, ciudadano argentino. Un honor para mí sería. Para que le atienda la boca a todo mi gabinete. Wow. Porque no quiero a nadie que me esté metiendo muela. Bueno, bueno, teníamos un programita, yo tenía un programita que se llamaba La Muela Indiscreta, pero ya no meto muela. Ahora lo que hago es poner anestesia para quitarnos de arriba a todos esos comunistas. Entonces, hagamos la libertad dental de nuevo. Seguro, seguro. ¡Viva la libertad dental, carajo! ¡Que viva! Estaba perdido, mi hermano, ¿dónde estabas metido? Nada, pues, haciendo cosas ¿cómo de la literatura, estaba viajando por ahí, pero bueno, lo importante es que yo estoy aquí, que estoy en Univista TV, que estoy en la bodega. ¡Eh! Para que siga... Vamos a celebrarlo con estos cartoncitos de huevo, productos de la mifime, con un, no sé, ¿cómo quiere usted celebrarlo, poeta? Pero tú estabas perdido también. Nah, pero yo me soltaron, estaba preso. Ah, bueno, ya. Es lo que hay. La bodega Made in Cuba aquí, para siempre. Y te puse en mi libreta. Sí. En la bodega Made in Cuba, la cosa de regreso aquí conversando con estos 12 grandes amigos y hemos estado conversando también
de este gran tema que acaban de estrenar Pavel, en este caso, acá con la colaboración también de nuestro amigo Phil y una playa de también que han pasado por ahí por este gran video que han hecho, que se puede buscar en la página tuya, sí, Pavel Urquiza, o en YouTube. En YouTube, en la página. Ahí le hemos estado pasando. Ahí está el tema. Fragmentos del videoclip también, que es maravilloso, en el cual tienen participación mucha gente. A mí me llama mucho la atención porque hoy con Ramoncito Larrea, que estamos escribiendo el programa y eso, y me dice, oye, mira a ver si podemos sustituir el pionero por el comunismo. Y hay una frase al final que dice, cada vez que me des golpe, me vas a hacer más fuerte. Eso lo dice Michael, sí. Eso Michael lo dice Oso. Michael Osorbo, en el video. Y está fuerte también. Sí. Y la otra cosa que me puso fue que dice que en ese feudalismo disfrazado de humanismo, otro sí. tema también que dice Boris, creo que lo dice. Es la parte que canta Boris, sí. La parte que. Sí. Un feudalismo disfrazado de humanismo. Sí, eso van. Sí. Oye, que Cuba no han disfrazado, que es una cosa tremenda lo que yo digo, ¿no? Eso se ha convertido Cuba en una finca, pero ya el descaro, ¿no? Sí. Lo que dice Carlos ahí en la parte de eso también, Marabú de miseria se ha convertido la finca de los Castro, como dicen. Sí. Y nosotros, los cubanos, yo no sé cómo tenemos que explicárnoslo a nosotros mismos. Es decir, oye, si ya le hemos quitado la careta a estos personajes, o sea, no engañan a nadie, todavía con fórmulas tan retrógradas. Yo escucho al ministro de Economía esta diciendo una barbaridad de hoy. Pero el descaro, sí. Dice, nosotros somos neoliberalistas, porque ahora esa es la palabra que está de moda, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que ya cuando el niño se pone bravo, ya no le dice, te voy a traer al coco, dice, te voy a traer un neoliberal. Para que te duerma. Y el niño dice, no. Le han metido un miedo tremendo con el famoso neoliberalismo. Y entonces él le dice, mira, dice Gil este, ¿no? Fernando Gil, el ministro de Economía, dice, mira, para que vean que nosotros no estamos haciendo neoliberalismo, mira lo que plantea el neoliberalismo. Entonces, tiene la osadía, el descaro de leerlo en voz alta. Y dice, mira, libertad económica. Nosotros no estamos planteando eso. Aquí, libre empresa. Nosotros no planteamos eso aquí. O sea, es como, le estoy diciendo, ustedes no van a ser libres aquí. Disparate, o sea, hago aquí lo que me da la gana. Lo que tú dijiste, son los mayorales de una finca, o sea, que ellos son los que determinan qué piensas, qué comes, qué te viste, a dónde vas, qué haces, qué haces con tu arte. Terminan todo, está todo. O sea, la hija de Fidel Castro, Alina, en un libro que escribe, a mí me llama la atención porque habla del abuelo. De Ángel Castro. Uh-huh. Y entonces dice que el abuelo, que por cierto, yo a veces digo, tenía un poder. Gallego. Tenía un poder tremendo, porque dice que tenía. Ella creo que da un dato, me parece, no quiero poner cosas que no estaban, pero creo que son hasta 300 empleados tenía en la famosa finca Virán esa que tenía. Pero él hacía una cosa muy interesante, que no les pagaba con dinero. Le daba unos cheques, unos bonos. ¿Okay? Y entonces con esos bonos ellos tenían derecho a ir a comprar, mira tú, de ser el pago que le daban a unas tiendas, ahí compraban víveres, compraban comida, compraban ropa, medicina. ¿Qué pasa? Que los dueños de eso, de esa bodega, ajá, era él también. Era el mismo. Entonces, literalmente era como esclavos, ¿sabes? Los tenían ahí. Y entonces yo, leyendo esto y meditando, yo dije, caramba, pero si no lo han pasado así. Este tipo lo que dijo fue, yo voy a agarrar la fórmula de mi papá y el Castro y lo voy a hacer para toda la isla. Y toda la isla. Entonces, es una copia, claro. Entonces, y nos las han metido, pero es una cosa tremenda. Uh-huh. Ustedes, ahora que ellos hicieron una lista de los terroristas, no, ¿sabes? Además. Sí, oye, pero en cualquier momento aparecen ustedes también. No, sí. Yo sé hace rato. Ya hace rato. Sí, ya hace rato que aparezco en la lista. Ah, ¿tú estás allá? Sí. ¿Ah, sí? Yo. Sí. No me digas. No, yo ahora tengo que tener cuidado, no hace llegar a un lugar donde haya, eso, política, eso, extradición. Me trajiste para Cuba. Mira tú, te imaginas ahí. Eso es lo que están haciendo. Sí. O sea, para intimidarnos, ¿no? No des idea. No es lo que está. Es lo que está. Para eso. Sí, pero que no destrajiste a ti. No, bueno. Y a mí ahora. Y a mí ahora por entrevistar a dos terroristas. Bueno, imagínate. Yo llevo trabajando con este terrorista. Llevamos años. Y entonces, esta es la tercera, la cuarta colaboración. Entonces, yo. Como terrorista. Eso le pasó. A Eliezer Jiménez Almeida con el documental Veritas de la 2506. También lo usaron y a Dania Bruguera también, porque ella lo llevó al festival. Sí. El festival de cine que hubo, ella llevó ese documental, también la usaron. En fin. Es muy fuerte. Qué tremendo. Esperemos que con este videoclip
Y con este tema, no, ya me sentencia a, a cadena perpetua. Ahora sí tiene prueba. Ahora sí la tiene. Eche, mira, eche, ese. Se sensibilice una pila de gente. Sí. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Yo creo que eso es lo que digo, yo creo que es válido. Se sensibilicen. Sí, es válido todo lo que se haga. Como tú me dijiste, Pavel me dijo cuando yo aquí, me dijo, Tony, estoy conectado ahora con el tema. Porque yo creo que es una obligación también, una responsabilidad. Es una responsabilidad. Más que una obligación, una responsabilidad. Y no juzgo a nadie que no lo haga. Sí, correcto, lo que yo también. Digo, sí, que no, sí, tampoco yo me dedico a la política ni nada, exacto, pero creo que es una, sí, una responsabilidad que uno tiene. Uno tiene una plataforma, tiene unas herramientas, sí, que tiene que usarla para. Sí, sí, pero bueno, sí, vamos a salir el día que haga un cambio ahí, y creo que todo va. Y la Bori, que. Sí, sí, vamos a ganar todo, definitivamente. Yo quisiera. Sí, sí. Es un concierto de ¿dónde te cuadraría a ti el primer concierto en La Habana? A ver. A mí, no, en la Tropical. La Tropical. En la Tropical, buena idea. La Tropical, buena idea. Vamos a apuntarle aquí, por si acaso me hace. Apúntale en la Tropical. Tropical. Bofil en la Tropical. Bofil para. Vamos a ponerlo aquí. El primer agosto. De... Agosto es buena fecha. Un calor de madre. Calor humano ahí. Bofil en la Tropical celebrando el primer año de la democracia en Cuba. El primer año de la democracia. Sí, sí, porque. No, porque sí, no, yo no voy a ir en primer vuelo. No, yo voy a esperar un tiempo. Para que se caliente un poco la cosa por ahí. Sí. No, para que se enfríe. Primero para que se enfríe, para que se enfríe, que caliente está. Para que se enfríe. Oye, para ver, deleítanos. A ver. No, vamos a hacer un temida que nosotros ya grabamos juntos. Se llama Chica Mamey, que es un homenaje a la Chica Mamey de la Ritmo Oriental y un poco a Brasil también. Una Chica Mamey, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ritmo Oriental, claro, como no me acuerdo. Nosotros vamos a improvisarlo porque sí, sí, hace tiempo, sí, hace tiempo. Cerrando que no lo tocamos. Claro, claro, claro. Encendido. Patacu chiquitiqui, punta. Mambo, samba, samba, mambo. Mambo, samba, samba, mambo. Tú eres una chica mamey, una chica mamey. Tú eres una chica mamey, una chica mamey. A veces el amor se escurre entre sus dedos como el agua de mar cuando la intentas tener. Déjate abrazar por la luz de un aguacero que llega cuando el sol más quema y te desnuda. Samba, samba, mambo. Mambo, samba, samba, mambo. Tú eres una chica mamey, una chica mamey. Tú eres una chica mamey, una chica mamey. Esa brisa, esa brisa, bebé. Para olvidar todo tu cuero. Déjate abrazar por la luz de un aguacero que llega cuando el sol más quema y te desnuda. Mambo, samba, samba, mambo. Mambo, samba, samba, mambo. Tú eres una chica mamey, una chica mamey. Tú eres una chica mamey, una chica mamey. Yeah, yeah. Vamos a bailar con este mambo samba, samba mambo. Mambo mambo samba. Vamos a bailar con este mambo samba, samba mambo. Mambo, qué rico el mambo. Vamos a bailar con este mambo samba, samba mambo. Vamos a bailar con este mambo samba, samba mambo. No te olvides que tú eres una chica mamey, chica mamey, chica mamey. Chica mamey, chica mamey, chica mamey. Olvida, olvida lo que ya pasó. Deja de abrazar de nuevo. Esta vez el agua. Samba, samba, mambo. Chiqui mambo. Samba, samba, mambo. Mambo, samba, samba, mambo.
chica mamey, una chica mamey. Me voy, me voy. Tú eres una chica mamey, una chica mamey. Sí. Cuando entra así, oye, mira, yo te digo la verdad. En este último tiempo hemos hecho trabajo y nos hemos quedado, hicimos una rosa en el mar. ¿Te acuerdas aquella canción que cantaba sí, la Maciel? ¿Verdad que sí? Eso fue la primera colaboración. La primera colaboración. Hicimos. Y yo me hicieron la versión de Rosas en el Mar. Sí. Ay, quiero ir a eso. Oye, está Alena, está Lely Cartaya. Lely Cartaya, y se hizo una cosa. Sorry. Pérez también. Sorry. Y entonces, ya nosotros ya Boris. Como que somos estamos en hermandad, sí. Ya, no solo la costa política, también estamos en las cosas sí. musicales, lindas. Y estamos, tenemos también en vista ahí unos boleros. Sí. Unos boleros también. Qué maravilla, eso, claro. Mira esto qué rico suena. Hay que juntarse. Mambo, hay que juntarse. Estamos aquí. No, y de verdad que trabajar con un productorazo. Sí, sí. Entonces, trabajar es un productorazo. No. Claro, no, mira, yo he trabajado con dos o tres, o cuatro. Si no lo es, cuando ustedes se juntan, surge. Me vuelvo, me convierto, ¿no? Sí. O sea, que decía, tengo un amigo músico que me decía, chicos, los Beatles no eran buenos músicos, ¿no? En el sentido, dice que había un chiste incluso que hacían entre ellos, que le preguntaban a Ringo, en una entrevista le dice, y Ringo es uno de los mejores bateristas del mundo. No sé si fue McCartney o él. Digo, Ringo no es mejor baterista ni entre nosotros cuatro, muchachos. Aquí hay algunos de nosotros que tomamos. Voy a aplicar el chiste ese, coño, perdóname, pero el chiste ese de que, en que se parece un break de batería a un rayo, ¿no? Ajá. Usted lo sabe. De que nunca se sabe cuándo va a venir, nunca se sabe dónde va a caer y los estragos que puede causar. Sí. Así que, y un amigo que definía... Ringo, eso está hecho por Ringo. Sí. Y un amigo que no, definía... No por el amigo, no por el amigo. Definía el jazz, que le pregunté, ¿qué es el jazz? Y mira, el jazz son cinco músicos tocando cinco temas diferentes al mismo tiempo. Lo que pasa es que después cuando entra ahí, pues los se oye... Los chistes de música son increíbles. Sí, son tremendos. Oye, pero y esto, mira, samba con mambo, que no había pensado. Que mambo con samba. Mambo samba, sí, en el arreglo que está ahí en el vídeo se está tocado con mambo de Rivero. Sale todo. En el piano, bajista. Amigo que vive en Italia. Está grabado en, más o menos en pandemia. Todo el mundo en una pila de lugares. Ajá. Y ahí también Pedrito Portal firmó y sale a la calle 8 y todo. Pero ahí se ve más claro el ritmo. El Pututi, Armandito Pututi grabó la batería. Entonces el ritmo más claro ahí es, con las congas haciendo el mambo y la batería haciendo más el samba, ¿no? Qué sabroso, qué cosa más rica. Oye, bueno, quiero decirle a todo el mundo ahora, cuando se acaba el programa, corran para la página de Pave, por favor, ayúdenos aquí a promocionar este tema maravilloso. Buena música, buena letra, buen mensaje. Yo creo que nos toca a nosotros, ¿no? De una forma tremenda. Así que el compromiso es eso. Vayan corriendo ahora, nada más que se acabe el programa, para la página de Pave Urquiza. Así con K y con Z. Uh-huh. Urquiza, así. Que a ver, es un apellido vasco. Apellido vasco, caliente, terrorista. Ay, Dios mío. No, que nos cae una bomba, que nos cae una bomba. Tengo un amigo vasco tremendo. Ahí está, busquen esto, amigos míos, por todas partes. Vamos a estar acá dándole promoción, por supuesto. Y, padre, cuando venga lo de... Aide, por favor, también te queremos por acá. Y sí, Aide Milanés. Y tú, mi hermano, que tú sabes que esta es tu casa siempre, te quiero. Gracias. Mucho. Oye, tremenda alegría verte. Lo de Aide salió ya. ¿Eh? Lo de la Virgen Mambisa salió ya. Ah, ya salió ya. Está hablando lo de Gema, a lo mejor de. Sí, lo de Gema también. Cualquier cosa, lo que quieras. Saca. Bueno, ahí estamos, mis amigos. Gracias por todo. Gracias por estar con nosotros acá. Gracias a los seguidores que han estado con nosotros durante toda esta noche. Nos vemos mañana. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes. No, una cosa más importante del mundo. La bodega ahora, otro capítulo de la bodega a finalizar este programa también. Así que los quiero. Bye bye. Mañana. Mambo, mambo, mambo. Samba, samba, mambo. Mamey, una chica mamey. Mamey, mamey. Tú eres una
chica mamey, una chica mamey. Yeah, yeah. Vamos a bailar con este mambo samba, samba mambo.